En estos días me alegré porque hay un día para festejar a los psicólogos, a los profesionales en psicología, a los psicólogos industriales, a los psicólogos clínicos, a los psicólogos escolares. Es una oportunidad de una sociedad tener servidores, gente con visión, con habilidades, destrezas, que son capaces de generar soluciones en el momento en que se genera una crisis existencial, en una persona o en una comunidad, en un grupo de amigos. A veces hay amigos que salen juntos a compartir y se pelean. Hay esposos que llevan 10, 15, 20 años en una vida de amor y familia, y un día pasa un incidente, una desgracia. Son problemas humanos, son problemas existenciales. Miren este caso. El hombre, a la mujer que ama, la mata, y luego entonces viene la actitud de cobardía, el suicidio. Esto ocurrió en Santiago, ocurrió en una zona de un campus universitario. La Policía Nacional informa que un hombre hirió de proyectil de arma de fuego a su expareja y luego se hizo un disparo con un arma de fuego, una pistola, en el mentol. Un hecho que se produjo esta mañana en un centro universitario ubicado en el sector La Herradura de la ciudad de Santiago. La mujer herida, de 33 años, labora en ese centro universitario como conserje y fue ingresada a un centro asistencial de esta ciudad. En tanto que el agresor, el occiso, fue identificado como Braulio Odalis Castillo García, de 45 años de edad, quien residía en el municipio de Guayumín, Montecristi. Nosotros damos esta información lamentando este hecho. Esperamos que la dama se pueda recuperar de estas heridas. El Banco Mundial está ofreciendo un dato que igual podemos verlo en función de lo que ha dicho el Banco Central en la República Dominicana. Hay una rectificación en cuanto a las proyecciones del crecimiento de la economía. El año arrancó con unas expectativas, pero no nos desayunamos con una guerra de Rusia contra Ucrania. No nos imaginábamos que se iba a generar algún tipo de distorsión en la dinámica de los mercados. No estábamos pensando en que se iban a producir estas alzas galopantes en los precios del petróleo, que iba a haber peligro en las rutas de trasiego del comercio mundial. Señores, y nosotros no estamos solos ni apartados del resto del planeta. A nosotros nos toca. ¿Y qué dice el Banco Mundial? La economía de América Latina, no es verdad que iba a crecer ni un 5, ni un 6, o un 7 como se estaba proyectando, apenas 2.3, casi por el suelo, pero aún así se proyecta un crecimiento, amén de algunos países que están muy pendientes de procesos políticos que se están dando internamente. Independientemente a esto, hay una dinámica productiva activa en la construcción, en la agricultura, en las finanzas. Es más, hay un rubro adicional, la educación. Qué bueno que las universidades están activas a pesar de la pandemia. Mantuvieron sus programas abiertos a través de la virtualidad y ahora oficialmente hay un vuelco de nuevo hacia la forma presencial. Entonces, el rubro de la educación, sumado al de la construcción, sumado al de la agricultura, al de transporte, al de la economía de servicios, al turismo y a otros tantos elementos, a la minería, porque también hay que ver hacia allá. Ah, que tiene un componente negativo en el ambiente. Es verdad, pero es economía viva. Hay que ver hacia todos lados. Y ese es el dato oficial. El Banco Mundial nos ajusta. Y la República Dominicana, usted verá que supera ese tope de crecimiento de 2.3 que está adelantando el Banco
mundial respecto al crecimiento económico en América Latina. Abril es el mes de la primavera y se nos ha adelantado un poco el cambio climático, nos han dado unos olores, unos calores nuevos. Yo creo que el toque de la primavera, que es inspiración, que es poesía, que es una metáfora de la naturaleza, va a tener algunos ajustes en estos tiempos, pero siempre en abril es primavera y eso es bueno. Pero además de la primavera, abril nos trae el día del periodista, el día del psicólogo, el día de los locutores y otros más. Esta fue la velada musical del Ministerio de Educación en favor de los periodistas en su día. Esto ocurrió en Santiago, en el bar Moisés Swain del Gran Teatro del Cibao. La orquesta de monitores de la Regional 08 del Miner tocando para los periodistas en su día. Celebrando nuestro día, el Día Nacional del Periodista.